El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, será entrevistado en la noche de este lunes por cinco periodistas campo-gibraltareños durante un programa que se emitirá por los medios de comunicación del Ayuntamiento, Televisión, Radio e Internet. De cara al Día de los Difuntos, el Teniente Alcalde, Concejal de Obras y Servicios y Cementerios, José Vera, ha realizado esta mañana de lunes una visita a los cinco camposantos existentes en el municipio de San Roque. Miembros de la Corporación de la Policía Local y autoridades militares asistieron a las misas celebradas el pasado viernes en las parroquias de Santa María la Coronada y Nuestra Señora del Rosario, con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. El Partido Socialista quiere que el Pegou de San Roque sea una realidad para generar nuevas riquezas e inversiones en el municipio. Esta formación política piensa que en estos años de crisis, San Roque debe realizar todos los deberes para que cuando la situación mejore, se tenga todo listo para atraer inversiones. Rosa Poveda inauguró el jueves Las Fronteras del Sentimentalismo. Se trata de una exposición que mediante objetos, collages, esculturas y pinturas se reflejan los límites establecidos por la conciencia humana y los sentimientos. La exposición se podrá disfrutar hasta el 2 de noviembre. Éxito el viernes del Mercadillo Solidario con destino a Caritas Parroquial. Se consiguió el fin de recoger productos de primera necesidad, además de fondos para las familias más desfavorecidas del término municipal de San Roque. En este objetivo colaboró el ayuntamiento ya que los ambulantes no pagaron nada en concepto de tasas. Buenas, así comenzamos. Estos son los titulares que corresponden al inicio de la semana. A este lunes, 15 de octubre, y es que esta noche... Les adelantamos ya que son cinco los periodistas campo gibraltareños que van a entrevistar al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, en un programa de una hora y media de duración y que se centrará en asuntos de índole municipal con motivo del inicio del curso político 2012-2013. El espacio se realizará en el Palacio de los Gobernadores y se va a dividir en cuatro bloques de 20 minutos y uno final de 10 minutos. El programa se emitirá a partir de las 21 horas por Canal San Roque TV, en el canal 28 de la TDT, por Canal San Roque Radio, en el 89.6 del Dial y a través de la página web multimediasanroque.com. En el primer bloque del programa el alcalde contestará preguntas relativas a asuntos políticos y de urbanismo, como el pacto de gobierno, el PGOU. El segundo se centrará en cuestiones económicas, como las, los presupuestos municipales, el pago a proveedores y las deudas del ayuntamiento. El tercer bloque tendrá una temática variada como obras, playas, las 152 viviendas de VPO. El cuarto bloque se centrará en temas sociales como empleo, ayudas a familias desfavorecidas, cultura, deporte. El quinto y último bloque se brindará al primer edil para que haga un balance de su gestión y avance las líneas básicas del futuro en el ayuntamiento. Se acerca en el tiempo el día de los difuntos y por ello se van a realizar una serie de trabajos en los cementerios sanroqueños para que todo esté en perfecto estado una vez llegada la fecha. Así, esta mañana de lunes, José Vera, teniente alcalde concejal de cementerios, ha girado una visita a los cinco campos santos existentes en el municipio al objeto de analizar las necesidades de cada uno de ellos y solventarlas en la medida de lo posible. El teniente de alcalde de obras y servicios y cementerios, José Vera, ha realizado la visita a cada uno de los cementerios, es decir, el del casco, puente, estación y los dos de Guadiaro, el municipal y el de la iglesia. Y una vez comprobado el estado de ellos, ha manifestado que son unos edificios muy antiguos, cuyo mantenimiento, aunque es continuo, precisa de actuaciones puntuales para decentar los espacios públicos, sobre todo de cara a estos días en los que la afluencia es masiva el encargado de, de cementerio de, de Madeza como en este caso yo, en la condición de concejal responsable de los mismos. ...pues estamos mm, haciendo una gira por todos los campos santos... ...con objeto de que bueno... pues ...las familias que tienen aquí a sus seres... ...y no solamente las familias, sino también amigos y conocidos... ...pues que el, el cementerio de cada barriada, incluido San Roque Casco, pues esté en las condiciones mejores... Eh, ...para el próximo día 1 ...con la festividad de todos los santos... Eh, ...tenemos que tener en cuenta que estos cementerios ya tienen sus años... ...pero que bueno... ...a pesar de ello... Pues, ...intentamos no solamente hacerle un mantenimiento eh, interno y exterior a lo largo de los 365 días del año, pero es verdad que en esta fecha hay que esforzarse un poquito más y poner y dotar pues algunas deficiencias que en algunos cementerios carecen y que es conveniente que para ese día pues estén en perfectas condiciones o por lo menos las mejores condiciones posibles que dadas las circunstancias podamos eh, obtener desde obra y servicio. Bueno pues en estos momentos estamos viendo que completamente aquí en el cementerio casco hace falta ha dado dar unos retoques de pintura en algunos, en algunas fachadas de alguna crujía y también pues vamos a hacer actuaciones de... de desbroce de algunos poca pero alguna hierba que hay en el interior del mismo y vamos a intentar también de cambiar si no todas algunas de las papeleras que ya por el paso del tiempo pues también tiene un deterioro palpable y por lo tanto vamos a intentar de que esas papeleras que tienen esos deterioros pues sean sustituidas por papeleras nuevas ahora mismo la verdad es que estamos bien estamos bien teniendo en cuenta que San Roque tiene cinco cementerios ...tiene, eh, voy, a, voy a aclarar esto de los cinco porque cualquiera puede decir: el concejal de, de cementerios... no conoce ni el número de cementerios que tenemos en el municipio. Tenemos cinco cementerios, aunque en Guadiaro tenemos dos: uno de titularidad municipal y el otro de propiedad eh, de la iglesia. Aunque es verdad que desde horas y servicios atienden los dos al mismo tiempo, pero eso hace un total de cinco, con lo cual pues eh, las arriadas están cubiertas y eh, ahora mismo tendríamos que hacer algunas. Reforma en alguna crujía ya muy antigua, pero que todavía hay nichos que está en vigor y que no podemos tocar en ella, pero el resto del cementerio tiene capacidad para afrontar todavía eh, unos cuantos años el servicio al ciudadano. En todos los camposantos existe personal municipal todo el año que lo mantienen en buen estado, pero es en estos días cuando se les da un especial repaso con trabajos de pintura, jardinería y albañilería. Todo esto con la finalidad de que las personas que visitan en esta fecha señalada a sus familiares y amigos encuentren el lugar de la mejor manera posible. Además, el teniente alcalde concejal José Vera apuntó que pese a lo ajustado de los terrenos de los cementerios en la actualidad todavía se tiene capacidad para algunos años más y también les informamos que el pasado viernes en san roque se llevaron a cabo diversos actos con motivo de la festividad de la guardia civil así el alcalde juan carlos ruiz bois y otros miembros de la corporación acompañaron a los funcionarios de la benemérita del puesto de san roque en la iglesia de la coronada mientras que el teniente de alcalde del valle del guadiaro juan roca el concejal jesús mayoral y la concejal ana maría rojas asistieron a la misa a la que acudieron los efectivos del puesto de guadiaro en la iglesia nuestra señora del rosario. el teniente de alcalde delegado de seguridad ciudadana juan manuel ordóñez recalcó la gran labor que realizan los miembros de la guardia civil tanto diariamente como cuando tiene lugar percances tan graves como los que se han sufrido este verano en los cuales la guardia civil junto con otros cuerpos de seguridad han estado a un gran nivel Exacto, hoy es el día del pirá, su patrona, el día de la hispanidad y por tanto hay que celebrarlo como se merece. Sí, un día bonito y la que verdad que hay que disfrutarlo por el trabajo que realiza durante todo el año. La verdad que es una labor imprescindible, una labor de colaboración que la verdad que ha estado bastante bien organizado con todo, no solo la Guardia Civil, sino todos los cuerpos de seguridad han trabajado fundamentalmente en este éxito que hemos tenido este verano con los percances tan graves que hemos tenido. Por su parte, el alcalde recordó que San Roque es uno de los municipios de España que cuenta con dos puestos principales de la Guardia Civil, cuyos miembros prestan un importante servicio y que eso se nota en que el ratio de delincuencia de San Roque es de los menores de Andalucía y de España. Además, deseó que disfrutasen de la festividad con sus familias. Pues sí, acompañando a los agentes de la Guardia Civil en su festividad en la Virgen del Pilar una guardia civil que en san roque es uno de los pocos municipios donde existen dos puestos principales uno en Guadiaro y otro aquí en la ciudad de san roque y que prestan un servicio importante de seguridad ciudadana y que afortunadamente hace que nuestros ratios de delincuencia pues sean de los menores de andalucía de los menores de españa y por tanto estamos muy satisfechos de la labor que vienen prestando y hoy pues acompañándoles en este día donde espero que pasen una jornada agradable y que disfruten junto a sus familiares que son pues los paganos de sus actividades que muchas veces pues provoca muchas inseguridades y muchas dudas en, en la familia. Y así finalizamos este primer bloque en este inicio de semana. Un momento publicitario, volvemos con más información.